Hello, hello, good evening. Hi, hello, how are you? Hello. Hello, hello, Jennifer, hello, how are you? Hello, welcome. ¿Cómo hello. Estás? ¿Qué tal? Hi, Ana, how are you? Bueno, muy bienvenidos. Sean muy bienvenidos a nuestra siguiente videoconferencia a nombre de Inglés Corporativo. Les doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido con la plataforma? Thank you. Okay. Fine, thank you. Okay, I'm glad. Very good. Cuéntenme, ¿cómo me les ha ido con la plataforma? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos bien? Yo no he podido avanzar mucho, teacher. Cuéntenme. Por cuestiones de trabajo, pero yo espero que en el fin de semana largo, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, poder avanzar un poquito avanzar. ¿Y en qué ejercicio vaya? Sí. Voy en el 2-4, creo. La felicito, va muy bien. Mire, no ha tenido inconveniente, no tiene algún ejercicio que quiere que hagamos juntos, no. Estamos bien ahí. Estamos bien, teacher. Estamos ok, bien. Bueno, me alegra mucho. Gracias. Y estoy ahí atenta al WhatsApp por algo. Oye. Muchísimas gracias, muy fina. Ok, ok. ¿Alguien más que nos comente cómo vamos con la plataforma? Yo igual, casi no he avanzado mucho, voy por el 2.6 por el trabajo. Claro que sí, pero va muy bien, la felicito. Y todo bien, estamos bien con lo que lleva hasta el momento, ¿sí? Sí. Ok. Ahorita estaba viendo el video. Ah, muy bien, ok, muy bien, estamos bien entonces. Ok, ¿hay algún ejercicio? Una consulta. Sí, mande. Una consulta. Sí, claro. ¿Cuál sería el avance normal que tendríamos que llevar en el desarrollo de la plataforma? Fíjese que yo les comparto a ustedes la dosificación de temas de acuerdo a lo que vamos a ver en las conferencias. Pero esa dosificación es lo mínimo que se espera de ustedes. Es decir, la meta es que a las primeras 2 semanas ustedes ya hayan cumplido secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso, ¿verdad? Eso sí, a ese punto ya tendría que estar concluido. Quiere decir, y la otra meta es que usted venga a la videoconferencia ya habiendo cubierto los contenidos en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si ahorita estamos, ahora vamos a iniciar sección 2, lo ideal es que ustedes para este día fueran por lo menos como en el punto 2.5, más o menos, por lo menos, más o menos por ahí. Ok, gracias, teacher. Ok, con gusto. Bueno, estamos bien ahí entonces. Vamos a ver. Ok, teacher. Oscar tenía la misma pregunta. Dígame, Wendy. Sí, bueno, yo como la verdad igual también, a mí me toca ir a trabajar, pero claro. Solo en la noche. Pero ayer me pude poner un poco al día y sí me costó un ejercicio. ¿Cuál? La pronunciación. Ok, ¿cuál será? Solo es una del sí, pero vamos. La que cuando estamos viendo los lugares, las ubicaciones, ¿verdad? Que decimos las preposiciones. Behind, under, pero la que me costó en realidad fue la primera porque no encontraba, no me daba el listen para escoger lo de la primera que dice, the book are in the, es fácil, ¿verdad? Porque es in the book bag, pero yo le puse, bueno, le probé todas las palabras, me costó bastante. ¿Cómo no? Las preposiciones estamos hablando de la sección 2, ¿verdad? Terminé la 2 ayer en la noche. Ok, ¿es la 2.10 o la 2.12? No, es la, ya le digo. La 2.10 es. Ok, vamos a ver. Pero me costó la pronunciación porque yo había visto book bag, había visto otra palabra, pero la pronunciación que estaba pronunciando era diferente, me costó entender la palabra. Ah, ok. Igual yo esa por la pronunciación. Me la probé como 10 veces. De verdad. <¿Cómo? risa> Muy bien, veamos entonces, acá estamos. Nos vamos a ir, vamos a ver, tal vez nos reproduzca. Ah, sí, mire. Ah, pero permítame que no le he puesto acá para ustedes. Muy bien, vamos. Complete these sentences. Then listen and check your answers. Okay. 1. The books are in the book bag. Okay.
Repitan. The book, the books are in the book bag. Veamos. In the book bag. Yes. The books are in the book bag. Bag. No recuerdo. Okay. In the book bag. In the book bag. Sí, ese fue el ejercicio que lo presioné como 20 veces. Veamos otra vez. Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Yes. The books are... Sí, yo oía pack. Oh, okay. Pero es porque usted tiene aquí en la mente también backpack, que es otra opción, ¿verdad? Que eso fue. Ajá, le puse la S por un lado, la S. Ajá. Horrible fue. Sí, pero lo logró, la felicito, lo logró. Bueno, ¿estamos bien con las demás? Sí, las demás eran un poco más, no creo que era más familiares, ¿verdad? Bah, cómo no, sí. Bueno, muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que veamos en este momento? Yo, en ese mismo, la 2 y la 6. Hagámoslo. Aquí estamos. Vamos a ver, sigamos. Two. The DVD player is next to the television. Okay. The DVD player is? Is next to the television. Mira aquí, yo me equivoqué. Así lo tengo, pero me la marca como malo. Sí, aquí. Vamos a ver. Aquí, porque yo la hice de next. La primera parte, a ver. Acá, next to the television. Le puse. ¿Cómo, perdón? Le quité el tú, le quité el da y siempre me salía mal. No, ¿y por qué se le quitó? Un espacio. Ajá, un doble espacio. O, ¿será que inició aquí con mayúscula? Recuerde que es continuación de esta, entonces no lleva mayúscula. Y no le ponga punto, porque el punto ya está acá, mire. Mi tilde. Así como usted la tiene, le voy a tomar una foto y se la voy a enviar. Ok, sí, dele. Aquí estoy atenta. Porque a veces, por hábito, ¿verdad? Le ponemos la tilde aquí. Pero, bueno, en eso podemos desarrollar el 6 también, que ese. Sí, hagámoslo todo. Sí, claro. Así es. Vamos a ver. Siguiente. The map is under the newspaper. Okay, the map. The map is under the newspaper. Very good. Under the. The newspaper. Very good. The newspaper. Y aquí está el punto. Entonces no lo pongo acá, ¿verdad? Vamos a ver acá. Siguiente. Oh. The chair is behind the desk. The chair is? The chair is behind. Behind, right? Behind. Okay. Behind the desk. The desk. Okay. Behind the desk. Very good. Next. The desk. Yes. Five. The wallet is on the purse. Okay. The wallet is? Veamos acá. On the purse. Very good. On the purse. Y no le pongo punto. Mire, aquí es el punto. Vamos a ver. Uh-huh. Veamos la número 6. Sí. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ni modo. Plan B. No. Plan B. Ahí darle a donde sale la flechita. Exacto. Vámonos al plan B. Vamos a ver. Oigámoslas todas. Eso sirve. Complete these sentences.
Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the purse. Okay. 6. 6. The cell phone is in front of the address book. Okay. In the front of it. Is, what is the preposition? In front of. Very the good. Address book. Is front in front of the address book, right? Okay, no le pongo punto, ¿verdad? Acá estamos. Vamos a ver. Okay. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Vamos a ver, démosle enviar. Yay, good. Mire, todas buenas, los felicito. Ustedes lo han hecho, me dictaron, ¿ok? Mire, acá estamos. Muy bien. Ahora le voy a mostrar, ya me la mandó, ¿verdad? Vamos a ver acá. Sí, sí. Acá está, vamos a ver. Ah, ¿sabe qué le pasa? En next le hace falta la T al final. Next. Next. ¿Será que ya? ¿Sí la pudo incorporar? Sí, me había comido la tía. Ok, muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Pero ahora sí. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver algo. Mire, yo le voy a mostrar aquí. Acá están todas las opciones. Mire, esta lo hubiera podido poner como the books are in the book bag. Es la que tenemos. The books are in the book bag. Pero déjeme ver. ¿Cuál es la diferencia? No, estamos igual. O la mayúscula. La I mayúscula. La I mayúscula, tiene razón. O todo en mayúscula, in the book bag or in the school bag. Teníamos la otra opción acá. Y acá podría ser next to the television, así como lo tenemos con mayúscula, to the television, next to the TV or next to the television. Son las opciones que nos hubiera podido, ¿verdad? Aceptar. Under the newspaper or todo en mayúscula. Igual acá, ¿verdad? Normal como lo hemos puesto, esta inicial mayúscula o todo mayúscula. No lo hubiera podido aceptar. Ok. ¿Estamos bien? ¿Yes? Yes. Ok, very good. ¿Hay algún otro ejercicio? Very good. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio? ¿Quieren que vayamos? ¿Me dicen? ¿No? Yes. Ok, dígame, ¿qué número es? Con mucho gusto. Son tres. Dígame. Pero como acuérdate que en cuadro. Lenta, lenta. Sí. Tanta lluvia, ¿verdad? Oh, sí. Horrible. Ok. ¿Número? El 3.4. ¿Cómo no? Con mucho gusto acá. 3.4, acá está. Vamos a ver. 3.4, está cargando. Sí, pero no, ya la ok, Oscar, qué bueno que ya está de nuevo por acá. Vamos a ver, 3.4, mire qué es lo que va a pasar acá. Nos vamos a entretener mucho, miren. Instructions, complete the conversations, write the correct answers. Y aquí estamos prácticamente usando las formas del verbo to be. Vamos entonces, vamos a ver, número uno.
conversation. No sé si hay algún participante que nos ayude con el televisor de fondo, por favor. Gracias, gracias. Ok. La primera persona dice, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. We are. Yes, we are. ¿Verdad? Muy bien. Aquí está el punto, no lo pongo. Oh, ¿y luego? Are you from Tokyo? Vamos con mayúscula porque es inicial. Are you from Tokyo? No. No, we are not. No, porque está preguntando. No, no, it's not. No. Vamos no, a ver. I'm not. No, I'm not. No, we are not. Very good. Veamos. Hiroshi. Ah, yes, you are right. You and Michael tienen toda la razón. Sí, porque es plural. Tienen toda la razón. Yes, we are. O are you from Tokyo? No. Yes, we are not. We're not. We are not. We are not. Okay. We are not. ¿Y luego acá? We are from Kyoto. We. Okay. We're from Kyoto. Muy bien. Very good. Conversation two. Vamos a ver. ¿Cómo empezamos? Laura. Okay. Laura. Is Laura from the United States? No. No, she's not. She's from the UK. Okay. ¿Y luego? Is she from London? Okay. Is she from London? No. Yes, she is. Her parents are from Italy. Ahora hemos dicho de los papás, ¿verdad? But her parents are from Italy. ¿Y acá? They are. Estamos hablando de ellos, ¿verdad? They. Entonces. They're not from UK originally. Ok, ahora. Is Laura's first language. Very good. Is Laura's first language Italian? ¿De qué estamos hablando? ¿De Laura o del idioma de Laura? Del idioma. Okay. Entonces decimos no. It's not. Ok, vamos a usar it's. Very good. Not. It's porque estamos hablando del idioma. It's not. Y ahora decimos cuál es it's el idioma. English. Muy it's bien. English. Ahora sí vamos con mayúscula porque es inicial. It's English. Very good. Conversation three. Yes? Are Selena and Carlos from Mexico? No? No, we're not. Si usted dice we, usted está incluida. They're not. Okay. They're from Brazil. Good. ¿Y ahora? Are you from Brazil too? No? No, I'm not. I'm from Peru. Nice. No, I'm not. I'm from Peru. Okay, so. Is your first language Spanish? Ah, muy bien. Estamos hablando del idioma, ¿verdad? Is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, very good. Yes, it is. Nice. Vamos a ver, démoslo enviar. Yay, very good. Nice. Ay, ustedes querían que yo viera que ya se lo pueden todo. Me alegra tanto. Muy bien. Miren, los felicito a todos. Acá estamos. ¿Estamos bien con esto? ¿Tenemos alguna consultita respecto a esto? Estamos bien. Dígame. Cuando pronunciamos cuando es negativo, hacemos así en las contracciones, así como nos explica. Sí. Muy bien, mire, muchas gracias por tocar el punto. Esta es una respuesta corta afirmativa. No hay contracción. Yes, we are. Okay. Y luego acá tengo una respuesta corta negativa. Aquí sí hay contracción.
No, we're not. No, no we're not. O puede usted contractar no, we aren't. Tenemos la otra opción, ¿verdad? Que es la que usted conoce. Ok, muy bien. Bueno, ¿tenemos otro ejercicio en la plataforma? ¿Quieren que vayamos? Yes. Yes, ok. ¿Cuál es? A ver, veamos. ¿Cuál será? Buenas, teacher. Buenas noches. Hello, hello. Good evening. Yo tengo una aquí en la sección 3. Dígame, sí. ¿Número? Ya es el último. 3.14. No, es después de ese. ¿En el examen? Sí. Wow, ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Aquí mismo, de aquí mismo nos vamos a mover. Es el literal. Ok. Este es el A, B y este tiene que ser el C. Vamos entonces. Complete the conversations. ¿Es esta? Complete the conversation. Sí, ese es. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es la consulta? ¿O quiere que lo desarrollemos todo o lo hacemos todo? Ah, vaya, mejor teacher. Ok, veamos. No, no. Instructions. Fill in the blanks with the correct form be. Parecido al que acabamos de ver, ¿verdad? Estamos con las formas del verbo to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Am, I'm, are, you, are, is. Esas son las tres formas del verbo to be. ¿Con cuál usamos am? I am. Y se acabó, ¿verdad? Vamos con is. ¿Con cuál usamos is? She. She, it. Very good. Y luego tenemos are. ¿Con cuál usamos are? You, they. Very good. You, we, they. Y les recuerdo que you es en singular o en plural, pero es el mismo, ¿verdad? Usted o ustedes, pero es el mismo. Okay. Veamos entonces. Excuse me. Are you Miss Brown? Miss Brown? No. I'm not. Very good. No, I'm not. Good. No, I'm not. ¿Por quién preguntaron? Por la señora Brown. La señora Brown. Entonces, y yo le digo, está por allá. ¿Cómo me refiero a ella? Her es posesivo. She's over there. She. Very good. She's over there. Very good. She's over there. My name is Nicole Parker. Okay. ¿Sí estamos, sí vamos bien hasta acá? Yes? Okay. Oh, I'm sorry. Well... It's very nice good. To meet you. Yes. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Vamos con enviar? Yes? Yes. Good. Yeah. Great. Very good. Nice. Very good. Okay. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tenemos alguna consultita o comentario? Gracias, teacher. Okay, con mucho gusto. Bueno. Mire, ya avanzamos en el examen, ¿verdad? Ok. ¿Tenemos algún otro ejercicio? ¿Quieren que vayamos? ¿No? No. Ok, muy bien. Si se acuerdan de alguno, me interrumpen.
y nos venimos para acá corriendo, ¿ok? Vamos a ver, saquen una página de papel, por favor, o un cuadernito, lo que tengan ahí a la mano y un lápiz o lapicero, por favor. Ayer no pudimos hacer la dinámica que les había ofrecido porque ya no nos alcanzó el tiempo. Pero no, se me ha olvidado, lo haremos en este momento. Ok, ¿ready? ¿Yes? Yes. Ok, very good. Ok, so we were practicing with the numbers. That was the last topic for section one. Can you please help me? What's this? Eight. What's this? Five. What's this? Two. Two. What's this? Six. Six. What's this? Nine. Nine. What's this? Four. How do you spell four? You are. Very good. Okay, what's this? One. How do you spell one? O-N-E. Very good. Okay, what's this? Seven. How do you spell seven? It's S-E-V-E-N. Very good. Okay, what's this? Five. And how do you spell five? F-I-E-E. Nice. Okay, what's this? Three. And how do you spell three? Three. T-H-A-R-E-E. Usted puede decir E-E o puede decir double E. Very good. Double E. Puede decir L-L o double L. ¿Verdad? Así podemos irlo haciendo también. Cualquiera de las dos formas. Muy bien. Aquí tenemos 10 números y en su paginita quiero que dibuje este bingo board. Miren, son 9 espacios. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? We're going to play a bingo now. Very good. ¿Ready? Ready. Yes. Les voy a enseñar el mío, pero no me vayan a copiar, ¿verdad? Ustedes seleccionan 9 números de los 10 que tenemos. Yo dejé de fuera el 10, pero ustedes dejan de fuera el que quieren y los demás los ubican en el orden que quieran. No lo vayan a hacer igual. Hay que hacer esa cuadrícula que está ahí. Sí, por favor. Pero sin los números. Tenés que ¿cómo no? Ya le ponen los números. La cuadrícula era lo primero y luego ya no, le ponen los números. Los números suyos, no, porque es lo no, que no los copiaron. No, los míos no, háganlo los suyos. Nuestros. Sí, por favor. Ready, yes, very good. Ok, now listen. Y con estas actividades aprendemos vocabulario, ok. The dynamic is the following. I am going to tell you some numbers. For example, one. And if you have number one, you cross it out. And if I say 10, if you have 10, you cross it out. Now, what you need to check is to complete the complete line. Can be vertical, like this, vertical, or can be horizontal here, horizontal, or can be diagonal, like this, diagonal. And then, if you get it, then you say bingo, ¿ok? Pero quien tenga bingo me lo muestra en la cámara. Vamos a ver si es cierto, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Ready? Yes? Ready. Yes. Ok, very good. Vamos. Number four. Next. Number ten. Yeah. Next, number one. Next, number three. Next. No bingo? No? Okay. No. Then number... Bingo! I want to see who says... Okay, ¿quién dijo bingo? No, Ariela. Okay, Ariela, show it to... Mostralo. Okay, yeah. Show me. Yeah. But we cannot see. Okay, give me the numbers. Give me the numbers, please.
four, three, yes. One. Yeah, good. Nice. Very good. That was some bingo. Okay, let's continue. Let's continue. Necesitamos más bingo. Vamos a ver acá. Vamos a ver quién me está escribiendo. Okay. Bingo. Majo tiene un bingo. Majo, can you please show it? ¿Será que lo muestra, Majo? Veamos por dónde está Majo. Por acá. Aquí está, aquí está, aquí está. Veamos, veamos, veamos. Ok. The numbers. ¿Pueden ver ustedes los números? That's number one, right? Number one. Three. Yes. Three and four. Ten. Yeah, right? Yay! Good, good. Very good. Ok, continuemos, continuemos. Queremos más bingos. Vamos a ver. Seguimos. No, no vayan a borrar lo que ya tenían. Ok, number eight. No more bingo. 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 Who bingo. Has the bingo? Ok, quiero ver, quiero ver. Ok. Eight, three, four. Eight, three, four. Yes, yes. You got it. Ok, ¿quién más dijo bingo? Bingo. Ok, bingo. Show it. Ok, the numbers are, I cannot see. One, four, eight. Yes, yes, very good. Ok, ¿quién más dijo bingo? ¿Alguien más dijo bingo? One, three, four. Very good, very good. Giovanni, you have a bingo. Show it. Giovanni, where are you? 4, 1, 8. 4, 1, 8. Ay, pero miren, no nos lo enseñen en la camarita. Okay, that's okay. Great, great. Okay, continuemos, continuemos. Ahí está. Okay. Aquí está ya. Okay. Yes, yes, good. Number nine. Bingo. 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 Nice, bingo. Nice. Veamos entonces, ¿quién más? Vamos a ver, Alexandra. ¿Qué número? Number nine. Number nine. Four, nine, three. 490. Bingo. Very good. Bingo. Who has a bingo? Okay. Give me Ana Yancy. Okay. Ana Yancy, give me the numbers. 189. Very good. Okay. Is there any other bingo? Bingo, Marisol. Marisol. Yes. Give me the numbers. 1089. Yes, yes. You're right. Very good. Nice, nice. Very good. Nice, nice. Nice activity. Okay. No more bingos. Ok, very good, nice. Let's continue. Con el... Yo. Ok. What are your numbers? I'm sorry. Carlos, Carlos. Carlos, Carlos, what numbers do you have? ¿Cuáles son sus números? Muéstrenos el bingo. One, four, eight. 148. Great. Very good. Very good. Applause for you. Nice, nice. Very good. Okay. Bueno, señores, con eso hemos concluido section one. Okay, oficialmente concluida, ¿verdad? Y nos movemos a la section two in this moment. Okay. Help me, please. What are they? Glasses. Glasses. Plural. Remember, one and two. Plural, glasses. Glasses. What's this? Key. 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 Very good. Key. 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 Can you please change this into plural? Key. Keys. 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 Yes, very good. Keys. Okay. Keys. Yes. What's this? Cell phone. Cell phone. Cell very phone. Good. Cell phone. Very good. Okay. Oh my God. Here. Back. What's this? Telephone. What's this? Pen. Pen. Very good. What are they? Glasses. Glasses. Very good. What's this? Wallet. Wallet. Nice. What's this? Bag. Bag. Very good. Bag. Okay. Estamos con el vocabulario, ¿verdad? Aquí tenemos más. Mire, vamos a ver. Este sería makeup kit. Can you please repeat? Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Okay. Makeup kit. Muy bien. Acá estamos con sunglasses. Sunglasses. Que son diferentes de glasses, right?
Right. Okay, good, good. Okay, let's repeat. Sunglasses. 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 Okay. Mira acá. Mint. 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 Okay, mint. Esos son tissues. 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 Estos son... Sí, buena consulta. Dígame. Desechables, así. ¿Y ahí por qué sería sunglasses? Son glasses porque son para el sol, son oscuros. Ah, ok. Y estos son únicamente correctivos, vea, glasses. Ok, muy bien. Okay. Tissues son unos pañuelitos desechables pequeños. No diga la marca, solamente imagínenselos. Ya sabe de lo que le hablo. Sí. Ok, vamos entonces. Tissues. Let's repeat. Tissues. 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 Very good. Ok. Estos son, mire, earbuds. 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 Los más grandes son headsets. Pero estos pequeñitos son earbuds. 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 Mire, ¿cómo se llamaba esto? Cell phone. Pero también tiene otro nombre. Mobile phone. Mobile phone. Tenemos las dos opciones, los dos nombres, ¿verdad? Mobile phone. Okay. Muy bien. Esta es goma de mascar. Gum. 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 Okay. Y esta ya se la puede usted. Wallet. 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 Very good. Wallet. Ok, vamos a ver. Los hulitos para las colitas. Band. Hair bands. Ok. Y los ganchitos aquí que nos ponemos a la par. Hairpins. El hulito que se ocupa para hacerse la cola, ese es el que se llama hair bands. Pero la cola en sí, la cola es ponytail. ¿Pony? Es ponytail. Cola de caballo. Aquí yo se lo envío, mire, permítame. Acá. Ponytail. Mira, okay. Vamos a ver. Aquí está en el chat. Ok. Ponytail. Ponytail. Thank you. Peinado. ¿Qué es la cola de macho? La cola de caballo. Cola de caballo. Ponytail. Esa es la cola, pero el hulito es hair bands. Este es solo hair bands. Okay. ¿Verdad? Hair bands. Ese sería como el peinado, ¿verdad? Sí, el ponytail ya es el peinado. Muy bien, así es. Sí, así es. Okay, vamos con, ¿ese ya se las pueden? Credit cards. Muy bien, credit cards. Fíjese bien, estos como billetes se llaman bills. Pero nosotros lo usamos como decimos, efectivo. Cash, ¿verdad? Cash, porque esto es la sección 2, what's in her bag, ¿qué hay en su cartera? Todo esto hay en su cartera. Entonces, cash, efectivo, cash. Y esto, la moneda en sí como moneda se llama coin, la moneda es coin, pero nosotros decimos que andamos cambio, ¿verdad? Lipstick. Very good. Bye. Tenemos ya aquí más vocabulario. ¿Ya le tomó fotito? Ya. ¿Ya estamos listos? Pues la he tomado. Ok. Tomémosle. Vamos ampliando vocabulario. Listo. Ok. Good. Vamos entonces. Seguimos. Fíjese bien el siguiente tema. El siguiente tema es el uso de an. Ok, let's read here. An aplica únicamente con objetos que son singular. That's it.
Usted no usa a an con plural. No. Only singular. Y en inglés nos vamos nosotros a hacer la diferencia que nos vamos a fijar en el sonido de las palabras. No nos vamos a fijar tanto en la letra. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, usted usa a cuando el siguiente sonido es una consonante. A book. A chair. A sharpener. A sharpener. Good. Okay. Vamos a ver acá. Y vamos a usar an cuando el siguiente sonido es vocal. An umbrella. Umbrella. Apple. An umbrella. Orange. ¿Estamos bien acá? Umbrella. Yes. Okay. Orange. Let's repeat. A book. A book. A book. A book. A chair. A chair. A chair. A sharpener. A sharpener. An umbrella. An umbrella. An apple. An apple. An orange. 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 ¿Estamos bien acá? Voy a terminar. Va. Yes. Voy a pedir un favor. Si ya tomaron la foto, perfecto. Pero igual les pido por favor que copien estas 6 únicamente. Porque al ir escribiendo, ustedes van practicando también. Eso es cierto. Book. Shy. And cuando inicio con vocal. A sharpener. Alguien que, fíjense que hay unas compañeras que tienen problemas con el internet y no pueden incorporarse. Esa la voy a cambiar. Muchas gracias. Sí, sí, nos ayudan con las imágenes para ellas. Gracias. Ok. Gracias, gracias. Ok. Finish? Ready? Yeah. Yes. Okay. Okay, vamos entonces. Siguiente práctica. Yo soy una persona. Vamos a ver. Next practice. Here we are. Okay. Acá estamos. Muy bien, vamos a ver. Primero vamos a practicar la pronunciación de estas palabras. De manera que, por favor, I will play the audio. You listen and then you repeat, okay? Okay. You have here the vocabulary. Unit 2. What's this? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Hairbrush. Keys. Sunglasses. An umbrella. Keys. A laptop. An umbrella. A cell phone. A laptop. A wallet. A camera. A wallet. Okay. Nos quedamos un poquito, ¿verdad? Vamos a ver, lo voy a repetir, pero lo voy a ir pausando para darles un poco más de tiempo para que repitan, ¿ok? Vamos, let's repeat. Page 8, exercise 1, snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. Sunglasses. 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 Keys. 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 Okay. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An umbrella. Yes. An umbrella. Good.
A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. A wallet. A camera. Very good. Muy bien. Okay, diferencia entre kiss y keys here. Kiss. Beso es con S al final. Kiss. Like this. Kiss. Y esta al final lleva una pequeña vibración. Kiss. Veamos acá. Muy bien. Veamos. Brush. A ver. Sunglasses. Okay. La siguiente. No. Keys. ¿La escucharon? ¿Sí la escucharon? Keys. Ok, de nuevo esa. Keys. 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 Good. Keys. Es más largo. Sí, y al final es como z. Keys. Keys. Listen. Keys. 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 Okay. ¿Estamos bien ahí? Yes. Okay, muy bien. Vamos a ver entonces, siguiente práctica. Miren, vamos acá. Estamos viendo a Ann, ¿verdad? The classroom. Yes, classroom objects. Y aquí tenemos a Ann. Dijimos que solo, mire, singular. Singular, ¿ok? Vamos a ver. Le doy 30 segundos. No, le doy un minuto. Para que en su cuadernito usted copie estas 6 oraciones, pero usted le ubica a Ann. Le voy a poner silencio a su micrófono para que no se le vaya a salir y le dé copia al otro. Oye, ahí, y luego lo vamos a hacer juntos. Ok. Twenty, nineteen, eighteen, seventeen, sixteen, fifteen, fourteen, thirteen, twelve, eleven, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Time. Are we ready? Yes? Yes, I'm ready. Okay, very good. Abro micrófonos y vamos a ver entonces. Vamos a ver. Let's listen. Usted va chequeando, va revisando, ¿ok? Exercise 2. Articles. Okay. Classroom objects. Okay. Part A. Listen. Complete these sentences with A or an. One. This is a book. Okay. ¿Cómo decíamos acá? This is a book. Ah, right? This is a book. Yes. A book. Very good. Next one. Number two. Two. This is an eraser. Oh, muy bien. This is an eraser. Very good. This is an eraser. An eraser. Okay, number three. Three. This is an English book. Okay, this is? An English book. Very good. This is an English book. Very good. Okay. Four. This is a marker. Okay.
This is a marker. Very good. This is a marker. Very good. Number five. Five. This is a notebook. This is a notebook. This is a very good. This is a notebook. ¿Y la última? This is a clock. Six. This is a clock. Oh, okay. This is a clock. Very good. Very good. This is a clock. Nice, nice. Okay. Vamos a repetir las oraciones de nuevo, okay? Number one, this is a book. This is a book. Number two, this is an eraser. This is an eraser. Number three, this is an English book. This is an English book. Okay. Number four, this is a marker. This is a marker. Number five. This is a notebook. This is a notebook. Okay. And this is a clock. This is a clock. This is a clock. Very good. Muy bien. Los felicito. Vamos a ver acá. Mire, tenemos. Articles. An plus vowel sound. A plus consonant sound. Ahí estamos claros, ¿verdad? Y mire, sound. Quiere decir que nos fijamos en el sonido. ¿Ok? Sonido. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos ahora acá. Acá estamos. Muy bien. Mire, terminamos la sección 1, iniciamos la sección 2 y ya vamos ya encaminados. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. ¿Hay algún detalle que quieran que...? Teacher, ¿y en esta A o AN hay algunas excepciones? Sí, lo que sucede es que no tanto excepciones, sino que si decimos, por ejemplo, que nos fijamos en el sonido, es como tener el cuidado, por ejemplo, ¿cómo se escribe? Vámonos acá, miren, muchas gracias por su pregunta. ¿Cómo se escribe la palabra... Hora. Vale, vamos a ver acá. Aus. Muy bien. Entonces, ¿qué va a poner usted? ¿A o an? An. Aquí es. Pero aquí es el A por la H. O sea, ¿no? Uno diría que. Ok. Pero es an por la pronunciación. ¿Cómo suena esta palabra? Póngale atención a la pronunciación. Aus. ¿Cuál es el primer sonido? ¿Es vocal o es consonante? Como que fuera vocal. Es vocal. Usted no dice hour. Usted dice our. Aus. Es con sonido vocal. Entonces, aquí terminamos con an. An, our. ¿Estamos bien acá? O sea, no es la escritura, es el sonido. Exactamente. Ok. Exactamente. Esa es... Esa podría tomarse como excepción, pero en realidad es la regla, ¿verdad? Es la regla. Ajá. Pero uno entonces, se equivoca porque lo sí, escribe. Como... Usted, sí, usted le pone cuidado al sonido, a la pronunciación. Okay. Muchas gracias. Mire, muy importante. Muy bien, señores. Entonces, pues vamos a hacer una pausa en este momento porque necesito darles tiempo para que hagan la tarea. ¿Cuál es la tarea? Plataforma. Y mire, mañana, como usted no se va a conectar conmigo mañana, usted en vez de conectarse, póngase a hacer la plataforma, ¿ok? Y así vamos a avanzar. El fin de semana. Hasta el momento. Sí. Nos vemos hasta el lunes. Pero estamos en el WhatsApp, ¿ok? Entonces, sí, sí. Muy bien, ¿no? Have a nice weekend. You too. Likewise. Thank you very much. Please keep on working on the platform, okay? That's very important. Okay. Okay. Good night. Thank you. Good night. Good night. Bye. Bye.